Estamos en la zona de la Lama Linares y os voy a contar un postre, son las cañas. Se han hecho de toda la vida, hemos visto a las abuelas y a las madres hacerlas. Es muy sencilla porque es una parte de moscatel, la misma cantidad de aceite, y luego se mezcla con harina, se amasa hasta que queda consistente y se pone alrededor de unas cañas que hemos cortado previamente. Se fríen en la sartén para luego rellenar con una natilla también que hacían siempre las abuelas. El toque riojano es la caña natural, está cortada aquí y hay que hacerlo en luna menguante, siempre, porque si no esa caña no sirve. Otro de los toques sería el aceite nuestro, que es muy ecológico, muy natural y con muy poca acidez. Tenemos unos ingredientes, vamos, de primera calidad, buenísimos. Ya habéis visto mi toque riojano. ¿Y vosotros? ¿Tenéis toque riojano?